And we are live. Hola, buenas tardes, familias de mesa. Les saluda hoy su amiga Nina de Comunicaciones y hoy me encuentro aquí dirigiéndome a ustedes en esta sesión en vivo de Facebook Live y como pueden ver, estoy acompañada de dos invitados muy especiales y sí, el día de hoy estamos haciendo algo un poco diferente, así que yo voy a darle la bienvenida a mi amiga Rocío Sosa y a mi amigo Tony Salas. Rocío, háblanos de ti unos minutos. Claro, mi nombre es Rocío Sosa, yo soy la directora del Departamento de Beneficios aquí en Mesa. He estado con Mesa los últimos 8, casi 8 años y divirtiéndonos con todo lo que hacemos aquí para nuestra comunidad de Mesa. Recursos humanos, me dijiste, ¿no? Sí, somos en recursos humanos, el Departamento de Beneficios está en recursos humanos también. Ok, hey, dime de ti, Tony. Me llamo Tomás Salas. Yo soy el inspector de construcción y comencé cuando tenía 16 y ahora tengo 50. Y aquí en Operations, y me encanta. Es el único trabajo que he tenido. Es Gracias una por tenerme. larga trayectoria que tienes ahí en el departamento de operaciones. Sí. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar aquí el día conmigo y querida audiencia, me olvidé de mencionarles que el tema de hoy es trabajo en las escuelas públicas de Mesa. Por eso tengo a mi amiga Rocío aquí de Recursos Humanos para contestar unas preguntas sobre el proceso de buscar empleo. Aquí en la comunidad de Mesa, dónde podemos buscar empleo, qué beneficios tenemos, cuál es el proceso. Y obviamente mi amigo Tony nos va a ayudar compartiendo los beneficios, porque ha trabajado en Mesa desde la edad de 16 años, que fue, no fue hace mucho, ¿verdad, Tony? Cuando No, tenías no, no. 16, hace, sí, fue recientemente, él todavía es un bebé. Así que pasemos a las preguntas. Dime, Rocío, ¿por qué trabajar en las escuelas públicas de Mesa? Ah, es muy importante, ¿verdad? Para ayudar a nuestra comunidad, las escuelas especialmente. Trabajando en el distrito de Mesa no nomás ayuda a la comunidad, pero a nuestros niños, que es el futuro, ¿verdad? De todos nosotros. Qué mejor venir a ayudar en cualquier posición, ¿verdad? De limpieza hasta mero arriba de directora. Algo tenemos que hacer para ayudar a nuestros niños del futuro. Me So, por eso encanta. vengan. Qué bueno, gracias. Igual me siento yo. Tony, y dime, ¿por qué tantos años en las escuelas públicas de Mesa? Pues comencé limpiando y yendo de la escuela y me encantaba mucho tener poquito dinero cuando tenía esa edad y me quedé porque es como una familia aquí y me subí de limpiando aquí a Operations y comencé cuando tenía 35 aquí. Haciendo un inspector y yo creo que me voy a quedar como 12 más años. Y me encanta las personas que trabajan aquí, son muy, muy bien y me encanta. Y ahora que mencionas familia, Tony, quería darle un poco de información a la audiencia que tenemos el día de hoy, que tú dices familia. Pero la familia de operaciones es la familia más grande dentro de la familia de las escuelas públicas de Mesa, ¿verdad? El departamento de operaciones tiene más de 700 empleados, ¿sí? Y en varios puestos hacen de todo. El departamento de operaciones cubre muchísimos trabajos en las escuelas. Por ejemplo, tú supervisas construcción, ¿verdad? Sí. Pero el departamento de operaciones también supervisa limpieza. Limpieza. ¿Qué más supervisan, Tony? Carpinteros. También todo de la, como si del techo hasta el piso. ¿Verdad? Sí, cuidamos todo.
¿Cuidan cuántos edificios, cuántos planteles estamos hablando, Tony? 82. 82 edificios, solamente escuelas, ¿verdad? Más también oficinas, ajá. Y es mucho que hacemos, pero también el trabajo es bueno y todo el tiempo estamos trabajando. No es como afuera cuando llueve, todavía estamos trabajando. Cuando no hay trabajo afuera, como ahorita con el COVID-19, todavía trabajamos y necesitamos ayuda limpiando, cortando zacate, carpinteros, pintores. Jardinería. Ustedes también hacen jardinería. Sí. ¿Cuántos jardines tenemos? Ok. Y todavía necesitamos ayuda. Y como te digo, es una familia aquí que todos ayudan. Y cuando comencé, no había muchos latinos o mexicanos. Y ahora sí hay están viniendo aquí y es mejor. Mi español no es tan bueno porque nunca lo uso. Y ahora la estoy usando más. Y es bueno. Qué bueno, Tony. Tienes que seguir practicando para que te puedas seguir llamando. Y hablando, que me estabas diciendo que hay trabajos, todo el año hay trabajos. Siempre necesitamos continuar. No es como afuera que el trabajo puede ser temporal, no por las temporadas. Aquí continúa todo el año. Y justamente eso tiene que ver con mi siguiente pregunta. Por Rocío, esos trabajos que me habla Tony y otros trabajos que tenemos disponibles, ¿son de medio tiempo o tiempo completo? Hay de las dos, Nina, porque tenemos posiciones que son de tiempo completo y es de medio tiempo también. Y viene siendo, como dice Tony, de limpieza, jardinería, luego hasta tenemos posiciones para principales y todo lo demás. Pero la más ayuda que necesitamos siempre va siendo en operations, ¿verdad? De limpieza. Necesitamos ayuda en la cocina, dándoles la comida a los niños, uh-huh, que se alimenten bien. Y tenemos posiciones que son para hasta ayudar nomás a cruzar la calle, ¿verdad? Los niños también. Muy importante, muy sí, importante, claro, su trabajo. Es claro, clave. Ajá, sí. So, hay los guardias de cruce en todas las escuelas, ¿verdad? Sí, sí. So, uh-huh. Hay posiciones disponibles, ¿verdad? Que si están interesados, venir a ayudarnos. Aquí estamos y les podemos decir cómo hacer ese proceso también. Y justamente eso tiene que ver con mi siguiente pregunta, porque me hablas del guardia de cruce, me hablas de la señora de la cafetería. ¿Todos los trabajos que tenemos tienen que ser en las escuelas? No, como yo no trabajo en la escuela, ¿verdad, Tony? Tampoco no trabajamos en la escuela. Todos estamos, también hay oficina, ¿verdad? Que hay posiciones en la oficina, recepcionistas, que hay fuera de las escuelas, pero también tocamos, ¿verdad?, todas las escuelas igual. Tenemos la misma posición porque al fin del todo, las posiciones que tenemos disponibles para ayudar a los estudiantes. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y así es. Y es de todo, ¿verdad? De limpieza. Todos tocamos al estudiante para asegurarnos que tengan las cocinas limpias, que estén todos los salones limpios, nuestras oficinas limpias y que nosotros les demos los servicios necesarios a toda la comunidad también. So, eso es lo que tenemos nosotros en misión. Ok, excelente. Y justamente llegaba una pregunta de una televidente. Ella siempre nos ve, a la señora Miriam Bam, nos ha mandado una pregunta. Ella dice: he intentado aplicar, pero el proceso a seguir en línea no es nada simple y eso desanima un poco. ¿Hay algún otro proceso para aplicar menos complicado? Ay, es siempre la computadora es complicada, ¿verdad? Ese proceso para nosotros como hispanos se me hace que es algo complicado en veces para hacer la posición. Y ahorita es la única manera que podemos nosotros aceptar aplicaciones. Pero siempre hay alguien que está disponible para ayudarles, que pueden hablar directamente a Recursos Humanos y nosotros le podemos ayudar.
la recepcionista puede ayudarles cómo aplicar. Tienen preguntas, siempre estamos disponibles para ayudarles a hacer la aplicación, porque eso es importante. Queremos que ustedes vengan a trabajar con Mesa Public Schools para que estén aquí como Tony, desde 16 años aquí con nosotros. Así es, Carmen, tu recepcionista en Recursos Humanos, ella es completamente bilingüe, ¿verdad? Sí, sí, tenemos varias personas en el departamento que les pueden ayudar si es nomás bilingüe. Aquí estamos para ayudarles, sí estamos disponibles para ayudarles a hacer ese proceso, porque sí es difícil, ya sé. Sí, es complicado. Y en un año regular, normalmente tenemos computadoras disponibles en la oficina para ayudar a las personas a que completen esa aplicación, pero es un año atípico, ¿verdad? Es un año inusual. Sin embargo, tengo un teléfono de Carmen. Si están interesados en que alguien les ayude paso a paso en completar su aplicación, el teléfono de Carmen es el... ¿te acuerdas cuál es el teléfono de Carmen, Rocío? Porque ahorita me estoy... 0426, lo acabo de encontrar. 472-0426 es el número de Carmen Rocha. Y si ustedes llaman, díganles que su amiga Nina y su amiga Rocío las mandó, les dio el teléfono. Le vamos a tener que traer un cafecito y un panecito para ayudar. Hay que endulzar un poquito a Carmen. Y dime, tenemos otra pregunta. Esta pregunta dice, y creo que Tony, te voy a pasar esta pregunta a ti. A ver si tú sabes algo sobre esos, sobre esto. Nuestra misma amiga Mie Van pregunta, ¿podrían nombrar los requisitos básicos para las posiciones? Dime, por ejemplo, en operaciones, ¿sabes cuál será por lo menos un requisito básico? Pues aquí es trabajo de ¿cómo se dice? De mano. Y, ajá, manual, ajá. Y no hay muchos, depende en el trabajo que van a poner la aplicación, porque tenemos tantos trabajos aquí, depende, cada uno es diferente. Muy buena respuesta, Tony, porque justamente esta mañana estaba viendo que, por ejemplo, necesitan ayuda en el mantenimiento de vehículos. El departamento de transporte también es un departamento muy grande y no solamente incluye a los conductores de bus, también incluye a los técnicos, a los mecánicos, ¿verdad? Que pintan, mantienen, limpian, lavan esos buses escolares, también asistentes de buses escolares. Y los requisitos son diferentes porque si el trabajo es más manual, tienes que tener un cierto nivel físico, ¿verdad? De trabajo físico, ¿verdad? Sí, cuando yo comencé, quise comenzar aquí con Mesa, y aprendí que, así como yo entré en el trabajo más bajo, no era full time, era part time, ¿cómo se dice? Tiempo parcial, medio tiempo. Sí, y vi que también otros que estaban trabajando conmigo también subían a los diferentes trabajos que... So, depende, pero yo digo que como yo lo hice, es entrar en un trabajo que era... part-time. De medio tiempo, así es, porque de medio tiempo. También depende con qué experiencia vienes, ¿verdad, Rocío? En algunos trabajos te piden experiencia. Por ejemplo, si quieres ser un técnico en aire acondicionado, ¿verdad, Tony? Claro. Sí. Te piden unos años de experiencia. Si quieres ser asistente de instrucción, ahí tal vez no te piden experiencia, pero te piden por lo menos tu diploma de high school. ¿No? ¿Verdad? Entonces depende de los puestos en los que tú estés interesada. Ok, muy bien, excelente. La siguiente pregunta, esta es su opinión. ¿Dónde creen ustedes que se necesita más apoyo, más trabajadores? De lo que estamos viendo ahora.
Yo digo, como aquí en operations, necesitamos jardineros, necesitamos limpiadores. También yo sé que los mecánicos y manejadores de autobuses, hay mucho trabajo que necesitamos aquí. Todo el tiempo. Todo el año. Porque uno puede pensar, tal vez desde afuera, puede pensar, ay no, es el verano, no se puede encontrar trabajo en las escuelas públicas de mesa, pero durante la escuela de verano necesitamos conductores de bus. Alguien tiene que seguir limpiando el plantel, alguien tiene que seguir manteniendo. En verano vienen las lluvias, ¿verdad? Tienen que hacer mantenimiento a los techos. Sí, al aire acondicionado, sí, por supuesto. Dime, Rocío, ¿y tú qué falta ves? ¿Qué es lo que ves que más se necesita en el distrito? Se me hace que también, como dice Tony, es limpieza. Buscamos mucha gente que quiera venir a ayudarnos en limpieza, y ese todo el año, porque sí, si se dan las escuelas y tenemos que limpiar los pisos, le quitan todo el wax, a poner wax nuevo. Hacemos mucha limpieza durante el verano que están los niños no fuera. Ahorita se ve mucho también que necesitamos asistentes de maestra, que ayudándole a las maestras en las escuelas también, porque es muy importante. Es un trabajo part-time, pero sí necesitan ayuda a las maestras también en diferentes lugares, que es algo que vemos cada año, que todavía andamos buscando muchas posiciones para eso. Limpieza, ¿verdad? Pues casi en todos lugares necesitamos ayuda. Vengan a aplicar con nosotros, hay posiciones disponibles y beneficios, ¿verdad? Los beneficios están muy bien, es un plan de beneficios muy, muy, variado. Variado, sí, no nomás para ver si está trabajando full time, de tiempo completo, pero también acuérdense si trabajan medio tiempo. El retiro, ¿verdad? Es algo que tenemos, ¿verdad? Que es un beneficio que yo que vengo fuera del distrito, es un beneficio muy grande que tenemos, ¿verdad? De retiro, que podemos hacer nuestro ahorro allí. So, les recomendamos que vengan a aplicar. A mí me faltan por ahí de 16 años para mi jubilación, pero obviamente no estoy ansiosa de jubilarme, porque a mí me encanta lo que hago. E igual a Tony, yo empecé aquí hace 11 años como asistente de instrucción en una escuela primaria aquí en Mesa, y 11 años después, como tú dijiste, Tony, hay una infinidad de oportunidades. ¿Verdad? Sí. Si tú puedes trabajar medio tiempo, estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Puedes estudiar, tener tiempo para estudiar, y puedes seguir avanzando y progresando, y tú puedes ser el primero en enterarte, mira, se abrió un puesto, mira, ahora puedo ser supervisor, ¿no? Sí, y así ganas la experiencia. Y aquí te ayudan para si quieres hacer algo más adelante. Te ayudan, te enseñan, y conmigo así daré esta sesión porque me ha ayudado. ¿Verdad? Dijiste que pasaste por el taller de carpintería también. Uno dice, ¿carpinteros dónde? Pero las mesas, los counters, todo lo que se tiene que arreglar en las escuelas, ¿verdad? Sí, las puertas. Y, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y Rocío, voy nuevamente donde ti, superficialmente, así, de manera simple, explícame más o menos cómo funciona el proceso de aplicación para el trabajo. Si aplicando, tienen que ir a la página de internet de Mesa Public Schools. Se me hace que hay un botón disponible. Luego la página principal que dice que puedes aplicar por posiciones, y todo es en línea ahorita, ¿verdad? Así como por... Ahorita por COVID, ¿verdad? No tenemos computadoras disponibles allí para ayudar, tenerlas allí aplicando con nosotros, pero ¿verdad? Sé que pueden encontrar a la vecina, a alguien que les pueda ayudar, ¿verdad? A hacer la aplicación directamente, y luego nosotros estamos disponibles para ayudarles a hacer todo lo que necesitan.
Y parte del proceso de aplicación es porque obviamente si uno quiere trabajar en una escuela, tiene que haber algún tipo de seguimiento, ¿verdad? Tienes que ver el historial de esa persona. Claro, y a veces es lo que se tarda un poquito más, porque ya cuando tú pones tu aplicación con nosotros, tenemos que hacer el proceso, queremos verificar tu información, y en veces la persona que estamos verificando se tarda un poquito para responder con nosotros, entonces el proceso se puede tardar a seguir los siguientes pasos para ofrecerles una entrevista, pero sí, recursos humanos, ¿verdad? Ya cuando todo tengan revisado, que ustedes mandaron sus papeles del GED, CPR, cosas así, ¿verdad? Entonces ya el recursos humanos les puede ofrecer o su departamento les habla para la entrevista. Muy buena información. Y justamente que hablabas de la página de internet, eso obviamente para mí, desde que busqué trabajo aquí, ya han pasado más de 10 años, pero estaba viendo el día de hoy, y si tú ves un puesto que te interesa, le haces clic, se abre la página y ahí te dice exactamente cuáles son los requisitos, ¿verdad? Hay algunos requisitos que tienes que cumplir y otras cosas que se recomiendan que tengas, ¿no? Que te hace un candidato más fuerte. Y te dice también qué departamento es, ¿no? O la ubicación, que es lo bueno de trabajar en mesa, porque si tú quieres buscar un trabajo cerca, tenemos 80 escuelas, como decía Tony, tenemos 80 escuelas en mesa de las cuales tú puedes escoger la que más te guste, ¿no? O la que esté más cerca, ¿verdad? Claro. Claro, y sí, que está luego, pues en la escuela que está ahí enfrente de tu casa, ¿verdad? Que puedes venir a hacer la aplicación y sí, hay requisitos, andamos buscando personas que hablan inglés y español, ¿verdad? Eso puede ser requisito que es muy, nos ayuda mucho a nosotros también para ayudar a los estudiantes que hablan español. Y quieren venir a trabajar. De limpieza puede ser requisito que sí te piden el GED, es preferible que tengas tu high school diploma GED, pero eso no es requisito para que tú puedas hacer tu aplicación para venir a trabajar con el distrito. Es interesante, tú dices nuevamente donde Tony, el trabajo no para que la gente más o menos vea o sepa lo que ustedes hacen en operaciones, dime qué proyectos ¿están ustedes empezando o terminando? ¿Qué están haciendo ahorita en operaciones? Pues nosotros aquí en el verano hacemos mucho, mucho trabajo pintando, poniendo, haciendo una oficina nueva. Uh-huh. También afuera ponemos como los juegos de los niños afuera, todos nuevos también. Y cosas así, techos nuevos. Hay mucho trabajo ahorita. Sí, y, sí, me imagino. El clima aquí es difícil, es inclemente. Y iba a decir que mis hijos también ha trabajado aquí limpiando y el mayor mío está yendo a colegio y nomás trabaja 5 o 4 horas al día y podía ir al colegio y le encantó. Como digo, aquí hay mucho trabajo y como diferentes horas que puedes trabajar. Verdad, sí, hay en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Porque justamente uno no va a estar interrumpiendo durante clases, tiene que esperar que los niños se vayan para hacer el trabajo. Sí, y lo que me gusta es también que sábado y domingo también, pues si quieren trabajar, sí pueden, pero no trabajamos el sábado y domingo. Y tenemos uh-huh. así 2 días que no trabajamos, y me gusta sí. esto. Ajá. Uh-huh. Qué bueno, eso definitivamente necesitamos descansar. Tenemos un par de preguntas de nuestra amiga Verónica Carretas de Valenzuela. Y Rocío, tú mencionaste, ella pregunta, ¿dónde puedo ver qué posiciones están abiertas y en qué escuela? Y tenemos la página de internet que es mpsaz.org/careers, ¿no? Carreras. Tenemos esa página de internet y por si acaso la voy a colgar más tarde
para que ellos nada más le puedan hacer clic e ir de frente a esa página de internet. ¿Y qué tan actualizada está la página de internet, Rocío? Oh, luego puedes ver, tú puedes buscar posiciones por la locación, puedes, si sabes que quieres nomás en Mendoza, puedes buscar las posiciones que están disponibles en Mendoza. Puedes buscar si quieres tiempo completo o medio tiempo. Si eres, andas buscando nomás hacer, no nomás de maestra, ¿verdad? Puedes buscar todas las posiciones disponibles que están muy fácil para encontrar. Y si sabes el nombre de la posición, la puedes buscar por el nombre de la posición también. Uh-huh. Y la lista se actualiza todos los jueves en la mañana, ¿verdad? Sí, se la hacen el jueves. Si hay disponibles posiciones nuevas, ¿verdad? Se ponen el jueves. Uh-huh. Y las locaciones del departamento nos dicen, ¿verdad?, cuándo van a cerrar. Siempre es una semana, dos semanas, depende de qué andamos buscando. Para que entonces cierran las posiciones y tienen bastantes candidatas que si están viendo las posiciones que tenemos disponibles, unas están abiertas desde hace mucho, que necesitamos a la gente que venga a aplicar con nosotros aquí de la familia de Mesa, porque sí somos una familia, todos los departamentos, sí, no somos familia de Mesa. Otra pregunta de Verónica, ella dice, ¿cuánto tiempo tardan en decidir si soy elegible para el puesto que solicité? Como habíamos dicho anteriormente, eso depende, ¿verdad?, porque hay proceso. Necesitamos asegurarnos a verificar toda la información en la aplicación, y en veces tus referencias son las que se toman un poquito más tiempo de respondernos al distrito. So les urgimos, ¿verdad?, que les avisen a los que ponen ustedes referencia. Hey, te puse para referencia. Si te hablan de Mesa, háblanos luego, porque estoy interesada en venir a trabajar. O sea, aquí te estamos esperando, Verónica. So, vamos a decir que más o menos se tarda de 1 a 2 semanas, depende, ¿verdad?, de esas referencias, y luego también del departamento, como dice Tony, sí estamos muy ocupados, y cuando no hay gente, en veces hasta el supervisor está limpiando o haciendo cosas allí, que se toma un poquito tiempo para poner las posiciones, hacer entrevistas. Sí, es Verónica. Rocío, perdón. Y tenemos otra pregunta más de Verónica. Y no sé quién de ustedes dos me puede ayudar. ¿Quién hace la entrevista? ¿Son bilingües? Pues depende. Yo digo que sí. yo también hago los interviews y me siento si alguien no habla inglés, lo ayudo, pero lo entiendo mejor que lo hablo, pero sí. Okay, muy bien. Y Rocío, ¿qué tienes tú que decirnos? Pues depende, ¿verdad?, de la locación también, porque si hay unas posiciones, ¿verdad?, que sí necesitamos que hablan un poquito el inglés, y sí sé que sí saben, nomás que no se sienten muy bien hablar el inglés cuando van en entrevistas, pero tenemos, como dice Tony, en veces tenemos un panel de personas que tratamos de traer a alguien, ¿verdad?, que ya sabemos que va a haber alguien en español, que la secretaria se va a sentar allí en el panel de entrevistas para ayudar con esa entrevista directamente. Pero sí, depende. En veces es más inglés, ¿verdad? Depende de la posición, pero sí, sabemos que sí saben poquito. Sí sabemos. Claro, o sea, si uno no se siente muy cómodo con el inglés, no necesariamente va a querer meterse en un salón de clases, ¿no? Para enseñar lectura, por ejemplo, ¿no? O escritura. Claro. Pero sin embargo, si estás buscando un trabajo en una cafetería, no, ya es diferente, ¿verdad? Porque si lo entiendes, si puedes entender las instrucciones, si puedes entender lo que te están pidiendo, eso es diferente, ¿verdad? Así como en operaciones, Tony, el trabajo es manual. Sí. No tienes que escribir. No, nada así. Nada así. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando a la culminación de este gran evento en vivo. Muchísimas gracias, Rocío, por traer toda esta información de recursos humanos. Y Tony, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Es muy gratificante para mí saber que podemos no solamente educar a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, sino también darles un futuro, ¿verdad? Aquí mismo, sí, dentro de la familia de Mesa. Así, Tony es testigo, ¿verdad? Y su hijo ahora lo está haciendo. Gracias.
Muchas gracias por la invitación. De nada, esperamos verlos pronto y muchas gracias a nuestra querida audiencia. Síguenos otra vez la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de otros temas más interesantes y espero que el día de hoy les haya animado a los que estén en duda o buscando trabajo, a buscar trabajo en las escuelas públicas de Mesa, porque aquí tiene tres testigos de que este es el mejor lugar para trabajar. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.